地球の平和と人々の笑顔を守り続けてきた34のスーパー戦隊。宇宙帝国残虐との戦いで失われたその力を受け継いだのはとんでもない奴らだった。海賊戦隊ウォーカージャー。裏番でらえるとコラソン、navegando juntos nada nos detendrá. La brisa del viento alzará el poder de los piratas de hoy. En algún lugar el tesoro estará, por eso jamás dejaré de buscar la ilusión de ganar todo lo que ansiamos. Será una gran victoria que podremos contar. Diferentes, todos dotados de un increíble poder, haremos lo que debamos hacer, viviendo nuestra vida, sabiendo que al final tendré la libertad. Let's go, let's go, Tiger, vamos, let's go, let's sin mirar atrás. El timón guiará a la tripulación a una gran aventura sin igual. Let's go, Tiger, vamos, let's go, let's frenos sonarán. Llegaremos al mar para el mundo salvar y de una vez por todas ganar. Todos tus sueños se harán realidad. Kaizo tu Sentai Gokai ya. Buenas tardes, compañeros. Soy Edgardo Escorpión Muñoz y les traigo el capítulo 3 del legado de los Gokaiger. Bueno, sin más relleno, comencemos. Capítulo 3. Proteger la tierra es el deber de un pirata. En el capítulo anterior, los Gokaigers habían llegado al universo 34, para conseguir el poder definitivo del equipo número 34 del Super Sentai, Tensou Sentai Gokaiger, pero ellos se encontraron con los sucesores de los Gokaigers, Sora, Riku, Roxas, Namine, y Kairi, quienes recuperaron los poderes de sus maestros para convertirse en los nuevos Gokaigers, y se enfrentaron a los piratas especiales para decidir quién se queda con las llaves Reingers de los Super Sentai. Sin embargo, el Imperio Neo Sangiak se alió con los enemigos de los Gokaigers, la Organización 13, con el fin de eliminar a ambos equipos Sentais, por lo que los Gokaigers y los Gokaigers fueron divididos en distintas áreas para que cada uno sean asesinados por los generales de Neo Sangiak. Nos quedamos en el punto en el que Goku estaba tirado en el suelo muy herido, mientras que el general de Neo Sangiak Stroker estaba a punto de asesinar al Saiyajin, disparándole un mortal ataque de Ki, decidió con acabar con su vida. Sin embargo, Sora se interpone en el último segundo, logrando rescatar a Goku, mientras que ambos se ocultan en un lugar seguro, ocultándose de la vista del general imperial. No crean que se esconderán de mí, cobardes, dice Stroker mientras empieza a cazar a los dos héroes, quienes se ocultan detrás de unas rocas, mientras que Sora cura las heridas del Saiyajin. Muchas gracias, parece que te debo una, dice Goku, no te hagas falsas ilusiones, si hago esto es porque te necesito con vida, odio admitirlo, pero no puedo con él solo, dice Sora, sigues sin confirmar en mí, ¿verdad? Pregunta Goku, ¿por qué lo haría? Eres un pirata, dice Sora, pero eso no quiere decir que sea malo, tengo mis razones para pelear al igual que tú, dice Goku, ¿y cuáles son? El poder, las riquezas, dice Sora, no me importa todo eso, mis amigos y yo queremos los poderes definitivos de los Super Sentais para conseguir el máximo tesoro del multiverso, dice Goku, el máximo tesoro del multiverso. ¿Qué es eso? Pregunta Sora, es el tesoro de los tesoros, quien consiga el máximo del multiverso, podrá pedir cualquier deseo, dice Goku, deseo. ¿Y cuál es tu deseo? Pregunta Sora, pero el dúo de héroes serían golpeado por una fuerte onda telequinética que venía de parte de Stroker, supongo que tendrá que esperar, dice Goku mientras se transforma nuevamente en Super Saiyajin Dios Azul. Stroker lanzaría mortales ondas de corte hacia los héroes, pero Goku y Sora las esquivarían, y el Saiyajin le conectaría un golpe al general estrellándolo contra unas rocas, mientras que Sora conectaría unas estocadas a Stroker logrando debilitarlo. El general lanzaría otra onda telequinética para alejarse de los héroes, mientras que este empieza a manifestar una gran cantidad de corriente eléctrica preparando su contraataque, rugido del dragón del trueno.
Grita Stroker invocando a un dragón eléctrico desde el cielo, listo para los héroes, a lo cual Goku lanzaría un Kamehameha, mientras que Sora lanzaría un ataque desde su llave espada. Los tres ataques chocarían entre sí, generando una enorme explosión que se logra visualizar por todo el lugar. Mientras tanto con Dante, Bloom, Riku y Kairi. Se observa a Dante y a Riku peleando contra Nerón en un combate de espadas. Los espadachines azules darían un corte al mismo tiempo haciendo retroceder a Nerón, mientras que el general desenfunda más el poder de su espada, haciendo retroceder a los dos héroes. Riku daría un salto hacia el frente para intentar atacar a Nerón por sorpresa, pero este recibiría un corte letal, que lo haría caer al suelo. No pienso ser derrotado, dice Riku. Dante rápidamente intentaría atacar Nerón, pero el general se protege con su espada, haciendo que los dos choquen sus cuchillas de manera consecutiva a una velocidad increíble. Eres poderoso, puedo sentirlo, dice Nerón. Gracias por el halago, pero eso no te salvará, dice Dante chocando su espada con la de Nerón, mientras que Kairi y Bloom están ocultas cada una en un lugar distinto preparando un contraataque. Bien, lo atacaré por sorpresa mientras está distraído, dice Bloom. Saltaré y lo tomaré por sorpresa, dice Kairi. Las dos saldrían de sus respectivos escondites para atacar a Nerón, pero sin querer chocarían con la otra, arruinando sus ataques sorpresa, mientras que Nerón libera más de su poder, creando una onda de energía circular, la cual impacta con los cuatro Reingers, mandándolos a volar a cada uno a una parte del pueblo. Patético, dice Nerón. Por un lado, Bloom y Kairi estarían detrás de casa, mientras pensaban en un plan para vencer a Nerón. Arruinaste mi ataque, estaba a punto de vencerlo, dice Kairi. Esto es ridículo, si seguimos peleando entre nosotras no lograremos nada. Si queremos rescatar a los Goseigers originales, tenemos que trabajar juntas, dice Bloom. Eres una pirata, como sé que no me traicionarás cuando esto termine, dice Kairi, porque también soy una Super Sentai. Ami Senpai me enseñó que la mejor forma de estar con un rival es pelear junto a él, no contra él, dice Bloom. Es gracioso, Eri Senpai también ella es muy importante para ti, dice Bloom. Claro que sí, ella es como una madre para mí, dice Kairi. No somos tan diferentes después de todo, ¿sabes? Tengo una idea, dice Bloom. Por otro lado, se observa a Dante y a Riku adentro de una casa, con muchas heridas debido a su combate contra Nerón. No, no voy a rendirme. De ninguna manera voy a tirar la toalla. Dice Riku mientras intentaba levantarse para continuar con la pelea, pero le resulta complicado ya que tiene lastimado un brazo. Espera, dice Dante mientras se arranca una manga de su chaqueta, y lo pone en uno de los brazos Riku, cubriendo la herida del brazo del espadachín. ¿Por qué lo haces? Pensé que lo único que les importaba a los piratas era ese tesoro, dice Riku. Así es, pero el tesoro es algo personal entre mis amigos y yo, también queremos ayudar a las personas, después de todo, somos Super Sentai, pero ¿por qué me ayudas? Creí que era imbécil cobarde, dice Riku de manera sarcástica. A pesar de que estás herido, quieres seguir peleando para proteger a tus amigos y salvar a tus maestros. Eso no es ser un imbécil cobarde para mí, ese es alguien que desea proteger a los que amas sin importar el costo. Peleamos juntos, dice Dante, a lo cual Riku responde con una sonrisa, mientras que Nerón sigue buscando a los héroes por el oírlo. Hasta que... ahí estás. Gritan Kairi y Bloom al mismo tiempo, pero ahora vestidas con kimonos japoneses. Señor Nerón, somos sus admiradoras, ¿nos puede dar su autógrafo? Pregunta Bloom y Kairi dándole al general unas hojas de papel. Admiradoras. Me ven cara de idiota. Dice Nerón. Bueno, usas un casco, así que técnicamente no podemos ver tu cara, dice Bloom. Mientras que Dante y Riku observa lo que están haciendo las dos waifus. ¿Qué están haciendo? Pregunta Dante. Al parecer lo buscan lo mismo que nosotros, dice Riku mientras saca su tarjeta Gosei, y Dante saca su llave Reinger. El general seguiría distraído por la conversación entre Bloom y Kairi, a lo cual en un rápido movimiento le darían una patada doble a Nerón haciéndolo retroceder, y dándole la oportunidad a Dante y a Riku para atacarlo por sorpresa, mandándolo a volar contra unos escombros. Bien pensado chicas, dice Dante. Muchas gracias, dice Kairi mientras que Bloom y ella regresan a sus formas
Rangers, y rápidamente lanzaría un potente ataque combinado, que impactaría contra Nerón, mandándolo a lejos, y finalizando el combate, el grupo rápidamente se dirigen hacia donde están los ataúdes de Ida y Eri, y rompen los sellos, liberando a los dos ángeles Gosei. ¿Qué fue lo que pasó? Pregunta Ide confundido. Es una larga historia, dice Dante, pero en eso, el grupo sería rodeado por un misterioso símbolo mágico, que teletransporta a todos lejos del lugar. Mientras tanto con Ersa, Naruto, Roxas, y Namine. Se observa a los cuatro Rangers dentro de una cueva, heridos por su combate contra Irene, mientras que ellos pensaban en algún contraataque. Demonios, ella es muy fuerte, dice Ersa, ¿qué haremos ahora? Pregunta Namine. Saben, he estado reflexionando sobre esto, es estúpido que estemos luchando por las llaves Rangers, somos Super Sentais por Dios, tenemos que estar unidos o pelear entre nosotros, dice Naruto, tienes razón, sé que tenemos nuestras diferencias, pero por ahora, tenemos que trabajar juntos si queremos derrotarle y salvar a los Goseigers, dice Ersa, sabes, cuando nos salvaron a Namine y a mí de esos dragones, tuve la misma idea, dice Roxas, digo lo mismo, será un placer trabajar con ustedes, dice Namine, pero aún así tenemos que pensar en algo para vencer a Irene, dice Ersa, tengo una idea, dice Naruto mientras se acerca hacia Roxas, susurrándole su idea, por otro lado, Irene seguiría buscando a los ángeles y piratas por el lugar, pero no teniendo éxito, me preguntó dónde estarán, no pueden ocultarse por siempre, dice Irene, pero en eso, la tierra comenzaría a temblar, y del saldrían Naruto y Roxas, pero ahora con un gran de clones que se dirigen hacia ella de energía destruyendo algunos clones, pero la mayoría lograría hacerse hacia ella, y en eso. Jutsu sexy del harem inverso. Gritan Naruto y Roxas al mismo tiempo, convirtiendo a los clones en un gran grupo de hombres desnudos, provocando que Irene tuviera un ligero derrame nasal. Estúpidos héroes, ¿de verdad piensan que eso meten? Irene no pudo terminar su frase, pues había recibido un golpe combinado por parte de Ersa y Namine, que la harían estrellarse contra unos escombros. Ahora pasemos a la fase 2, dice Naruto mientras Ersa y él sacan unas llaves Rangers. Shinkenger. Anuncia los Mobirates transformando a Naruto en Sio Elephant, y a Ersa en Shinkenjou, los dos piratas empezarían a atacar físicamente a Irene, mientras que Roxas y Namine reúnen todo su poder elemental, logrando crear un meteorito gigante, a lo cual Naruto y Ersa darían un golpe en conjunto a Irene, mandándola a volar directamente hacia el meteorito, mientras que Roxas y Namine le lanzan el meteorito a la hechicera escarlata, impactando contra ella, y creando una enorme explosión que termina con la pelea. Me alegro que haya funcionado, dice Roxas, la sensualidad le afecta hasta la más poderosos, dice Naruto, idiotas, dice Ersa y Namine, mientras que el grupo se acerca hacia los ataúdes de Agrimoune, liberándolos. ¿Qué demonios pasó? Pregunta Agri confundido, luego se los explicamos, dice Ersa, pero en eso, el grupo sería rodeado por un misterioso símbolo mágico, que teletransporta a todos lejos del lugar. Mientras tanto con Goku y Sora. Se sigue observando la pelea a los dos Rangers rojos contra Stroker, aquella pelea sería una completa danza de luces rojas proveniente del poder de los tres guerreros, Stroker clavaría su sable luz en el suelo, creando un potente tornado de energía que lograría envolver a los dos héroes, es hora de llevar la siguiente, dice Goku mientras Sora y él sacan sus Mobirates y Tensouders, transformándose en Goku y Red y Gosei Red respectivamente, los Rangers rojos expulsarían más de su poder, logrando contrarrestar la tornado de energía y propinándole un golpe a Stroker que lo hará estrellarse contra varios escombros, el general se recupera y empezaría a chocar su sable de luz con las dos espadas de Goku y Sora, quienes se alejarían un poco al recibir muchos por parte del general, quien luego los remata lanzando un pulso telequinético estrellándolos contra unas rocas, diablos, es demasiado fuerte, dice Sora, tengo un plan, yo lo distraigo mientras tú rescata a Gosei Red, dice Goku, ¿estás seguro? En las condiciones que estás podrías morir, dice Sora, tienes que confirmar en mí, estaré bien, dice Goku, el Saiyajin tomaría la iniciativa, y empezaría a pelear contra Stroker, los dos intercambiarían poderes ataques entre sí, mientras que Sora sin otra opción seguiría el plan del Saiyajin, y se acercaría hacia donde está el ataúd de Alata.
Sin embargo, Stroker notaría que la presencia de Sora se acercaba al ataúd, por lo que un movimiento rápido se alejaría de Goku, y con su telequinesis aleja el ataúd de Alata del alcance de Sora, un truco barato. En serio me dan pena, héroes, dice Stroker lanzando otra onda telequinética, que haría que ambos se estrellaran contra varias columnas rocosas. Saben, originalmente pensaba en matarlos primero, pero creo que sería más divertido matar a su amigo primero, y que ustedes no puedan hacer nada al respecto, dice Stroker lanzando una serie de esfera de energía hacia el ataúd de Alata, listo para matarlo. Alata Senpai. Grita Sora mientras intentaba liberarse de los escombros para salvar a su maestro. Sin embargo, Goku se teletransporta en el último segundo, y se pone en medio del ataúd de Alata, provocando que el Saiyajin reciba los ataques del general, recibiendo un gran daño, pero salvando a Alata, mientras que Stroker se acerca hacia el Saiyajin con su sable de luz. Je, pero qué estúpido de tu parte, pirata, de seguro la princesa y el emperador estarán orgullosos cuando les entregué tu cabeza en bandeja de plata, dice Stroker levantando su sable de luz, listo para ejecutar al Saiyajin. Sin embargo, Goku logra atrapar el sable de luz del general con una de sus manos, mientras esta comenzaba a sangrar por el contacto con el arma. Intentas asesinar a un hombre inconsciente que no puede defender por sí solo. Tan solo eres un pedazo de cobarde, dice Goku empujando a Stroker lejos de él, ¿por qué demonios lo salvas? Creí que los piratas no tenían sentido de justicia, dice Stroker, pero un Super Sentai sí lo tiene, si Gosei Red es importante para Sora, es importante para mí también. Hey Sora, hace rato me preguntaste cuál era mi deseo, así que escúchame bien. Soy un Saiyajin del universo 7, mi planeta natal fue destruido por un sujeto de nombre Freezer cuando yo era niño, antes de morir, mis padres me sacaron del planeta para que pudiera sobrevivir, soy el último Saiyajin con vida. Por lo menos por ahora. Cuando encuentre el máximo tesoro del multiverso, desearé que mis padres, y todos los Saiyajins regresen a la vida, ellos volverán a prosperar y tendrán una segunda oportunidad para vivir. Esa es mi motivación para luchar, esa es mi razón para nunca rendirme. Ese es mi deseo. Grita Goku a todo pulmón, expulsando una gran cantidad de ki, y propinándole un poderoso puñetazo que lo haría bruscamente, Stroker lanzaría unas ondas de cortantes hacia el Saiyajin, pero este los esquivaría como si fueran balas, y le propinaría una brutal paliza, para luego sacar una llave Reiniger y desbloquearla, Gokai Chain. Grita Goku colocando la llave Reiniger en el Movirate, Pato Reiniger. Anuncia el Movirate transformando a Goku en Pato Ichigo, el Saiyajin seguiría dándole una brutal paliza a Stroker, atacándolo sin que pudiera reaccionar, hasta que en un movimiento rápido usaría su telequinesis para alejarse de Goku, estrellándolo contra unos escombros, mientras que este rápidamente carga un ataque de energía. Si tanto amas a tu estúpida especie, pues te reuniré con ellos. Grita Stroker creando una esfera de energía gigante, y lanzándosela al Saiyajin pirata. Gokai Chain. Grita Goku mientras saca otra llave Reiniger, Kyoryuger. Anuncia el Movirate transformando a Goku en Kyoryu Red, el Saiyajin se levanta de los escombros, y se dirige directamente hacia la esfera de energía, y con un potente golpe penetra el ataque de Stroker, y le propina otra golpiza haciéndolo retroceder, el general de Neo Sangyak expulsa otra onda telequinética alejando al Saiyajin, y posteriormente rematarlo con un corte de su sable de luz dañándolo de manera efectiva, mientras que le da un potente golpe, que lo estrella contra unas rocas, y luego le lanza otro ataque de energía que impacta contra Stroker, generando una gran explosión que cubre una parte de la zona. Stroker aterriza en unos escombros pensando que habían ganado, pero en eso, el suelo comenzaría a temblar, y delimejaría Goku, o mejor dicho, Gotus, ya que Goku se había transformado en Hurricane Red, y creado un gran ejército de clones, que atacarían a Stroker sin ningún tipo de compasión para que posteriormente, todos los clones creen ataques en conjunto, y se los lanza al general, quedando este muy herido. Gokai Chain. Grita Goku sacando otra llave Reiniger, Hekireiger. Anuncia el Movirate transformando a Goku en Heki Red, el Saiyajin le daría una cantidad masiva de poderosos golpes, dominando completamente al general sin que este pudiera defenderse dado a la mayor velocidad del Saiyajin, quien lo remataría con un poderoso golpe en el estómago que lo haría escupir sangre.
Oh, ¿cómo es posible que aumentarás tu poder de esa manera? Pregunta Stroker, ¿esto es lo es un Saiyajin? Con la furia nos hacemos más fuertes y rompemos nuestros límites. Esto es lo que soy. Y ahora, sé testigo de eso. Grita Goku creando un poderoso ataque de ki, y lanza un poderoso Kamehameha, que impacta contra un débil Stroker, generando una explosión enorme, y finalizando el combate de una vez por todas. Goku empezarían a respirar entrecortado, mientras que este regresa a su forma de civil por todo el daño recibido durante la pelea. Je, lo logré. Dice Goku mientras este empieza al suelo completamente exhausto, pero inmediatamente sería atrapado por Sora, evitando su caída. Oye, ¿estás bien? Pregunta Sora preocupado. Sí, solo un poco cansado, dice Goku, ¿es por eso que quieres ese tesoro? ¿Quieres ver a tus padres nuevamente? Dice Sora. Sí, no tengo muchos recuerdos de ellos, pero no me gusta pensar que murieron por algo que no merecían, dice Goku, ¿y por qué me lo cuentas? Pregunta Sora, porque aunque tenemos nuestras diferencias tenemos una cosa en común, fuimos criados por los Super Sentai, así como Gosei Red es un padre para ti, Marvelous Sensei también es un padre para mí, si algo le pasará no lo que haría, es mi figura partera junto con Aka Red, y no quiero nadie pierda a un ser querido, dice Goku, ya veo, parece que te juzgué mal, te debo una gran disculpa, dice una voz masculina, revelando que esa lata, que había sido liberado durante la pelea entre Goku y Stroker, je, parece que te liberaron, dice Goku, pero en eso, el trío sería rodeado por un misterioso símbolo mágico, que teletransporta a todos lejos del lugar. Mientras tanto con Neo Sangyak. Se observa a Winter y Axinor dentro de la Gigant Horse, viendo cómo los ángeles y los piratas habían logrado derrotar a los tres generales. Esto tiene que ser una maldita broma. No puede ser que este trío de descerebrados hayan fallado en una tarea tan ridículamente fácil. Grita Winter Hill completamente furiosa, tranquila mi querida Winter, aún nos queda plan B, y con ello vamos a ganar, dice Xehanort. Mientras tanto con los Gokaigers y los Goseiger. Se observa a los ángeles y a los piratas siendo transportados a un terreno rocoso, donde todos se reunirían. Lo logramos chicos, ganamos, dice Bloom. Me temo aún las cosas no están resueltas, aún quedan Xehanort y la princesa, dice Riku, y en eso, se observa como un gran ejército de soldados de Neo Sangyak y de Sin Corazón aparecen marchando en el campo de batalla, liderados por Winter, Xehanort, ya los tres generales, listos para confortar a los héroes. Más te vale no fallar esta vez, dice Winter Hill a sus generales. Prometo que no lo haremos, dice Stroker. Eso sí es un ejército, dice Naruto sorprendido. No se preocupen, los venceremos a todos, dice Sora. Pero en eso, unos ataques de energía detendrían la marcha de los villanos, por lo que todos se voltearían hacia donde provino los ataques, revelando que es Gosei Nigit en su forma humanoide junto con Nabi, quienes habían llegado a ayudar a sus amigos. Gosei Nigit. ¿Cómo recuperaste tu forma normal? Pregunta Riku, el pájaro encontró mi llave Reiniger y me la dio, dice Gosei Nigit, y lo hice justo a tiempo, dice Nabi, bueno, tenemos que irnos, ¿creen que puedan con ellos? Pregunta Eri, no se preocupen, cuenten con nosotros, dice Dante, por lo que los Goseigers originales se irían del lugar, dejando a los Gokaigers y a los nuevos Goseigers listos para enfrentar a Neo Sangyak y a la Organización 13. ¿Estás listo Goku? Pregunta Sora, siempre lo estoy. Amigos. Hagamos un gran espectáculo, dice Goku mientras los Gokaigers sacan sus Mobirates, y los Goseigers sacan sus Tensouder, y entonces...5星ブルー星を清める宿命の騎士
女性ライト星を守るは天使の使命デート戦隊ドセンター豪快レッド豪快ブルー豪快イエロー豪快グリーン豪快ピンク海賊戦隊豪快だ。Gritaron los 11 mientras hacían sus poses, ahora transformados en los Gokaigers y los Goseigers respectivamente, mientras que Winter y Xinord le dan la orden a los soldados para que ataquen, a lo cual los Gokaigers y los Goseigers se dirigen hacia ellos, empezando la pelea final. Por un lado, se observa a Brunn y a Kairi, peleando contra un gran grupo de Sin Corazón y de soldados de Neo Sangiak. Las dos waifus rosas atacarían y esquivarían cada ataque por parte de los soldados, hasta que las tropas se acumularían, rodeando a las dos heroínas. Kairi, hagámoslo juntas, dice Brunn mientras saca una llave Ranger. Estoy de acuerdo, Brunn, dice Kairi. Los soldados y los Sin Corazón lanzarían varios ataques en distintas direcciones para eliminar a las Rangers rosas, sin embargo, Bloom se transforma en Magi Pink, a lo cual Kairi y ella crean una gran ráfaga de viento para anular los ataques, y derribando a los soldados en el proceso, Super Tornado Rosa. Gritan Bloom y Kairi al mismo tiempo, creando un gran tornado que absorbería a los soldados y a los Sin Corazón, dejándolos suspendidos en el aire, dándole la oportunidad a ambas waifus para atacarlos a todos sin ningún tipo de dificultad. Por otro lado, se observa a Ersa y a Namine peleando contra otro grupo de soldados de Neo Sangiak y de Sin Corazón que son dirigidos por Irene. Esta vez no caeré en ninguno de sus estúpidos trucos, dice Irene lanzando un ataque de energía que haría retroceder a las Rangers amarillas. Ella es ruda, dice Namine, pero nosotras lo somos más, dice Ersa mientras prepara su espada. Los soldados y los Sin Corazón intentarían atacarlas, pero serían derrotados fácilmente, quedando solamente Irene. La hechicera escarlata atacaría con su báculo cuerpo a cuerpo, mientras que Ersa y Namine la atacaría con sus espadas, provocando que las armas choquen consecutivamente, hasta que Irene le conecta una patada a Namine que la hace retroceder, y la remata con ataque enérgico, pero Ersa se pone en medio de ambas, bloqueando el ataque. La pirata amarilla daría un salto hacia el frente para atacar a Irene, intercambiando varios choques con sus armas, hasta que Namine toma por sorpresa a Irene, dándole un golpe que la estrella contra unas rocas. Vamos Ersa, dice Namine. Bien, dice Ersa mientras ella y Namine entierran sus espadas en el suelo, creando un terremoto de energía mucho más fuerte que la última vez, provocando que Irene se eleve al cielo para evitar el ataque, pero sería recibida un ataque en conjunto por parte de las dos Rangers amarillas, que la haría estrellarse contra varios escombros. Por otro lado, se observa Naruto y Roxas peleando contra un gran grupo de soldados de Neo Sangiak y de Sin Corazón, pero poco a poco las tropas empezarían a acumularse, complicándoles más las cosas a los héroes. Son demasiados, dice Roxas. No te preocupes, tengo un plan, dice Naruto mientras saca una llave Ranger. Bukenger. Anuncia el Mogirate transformando a Naruto en Bouken Black. Naruto sacaría su mazo, dando un fuerte golpe en el suelo, con la suficiente fuerza para crear un temblor que haría que los soldados sean disparados hacia el aire, a lo cual Naruto y Roxas aprovechan para atacarlos desde el aire, pero más soldados intentarían atacarlos. Los dos esquivarían los ataques de puro milagro, y girarían como trompos para atacar a los soldados con sus armas, logrando eliminarlos a todos. Lo logramos, dice Naruto, quien intentaría chocar los cinco con Roxas, pero fallarían ya que están un poco mareados por su técnica. Por otro lado, se observa a Dante y Riku peleando contra Nerón, teniendo una su respectiva revancha contra el general de Neo Sangiak. Nerón lanzaría una onda de corte para alejar a Dante y Riku, y los remataría con un ataque de ki que los hace retroceder bruscamente. Esta vez no fallaré con ustedes, dice Nerón, que atacaría nuevamente con su espada, a lo cual Dante y Riku se repondrían, y contraatacan con sus espadas. La gran velocidad de Nerón, el general de Neo Sangiak, le daría varios cortes a Dante en el pecho que lo harían retroceder, y finalizando invocando varias dagas de energía,
pero Riku se pone en medio, y bloquea los ataques del general. Eso estuvo cerca, dice Riku, no presumas, dice Dante, Nerón lanzaría más dagas de energía, que rápidamente serían esquivadas por los espadachines, pero Nerón tomaría por sorpresa a Riku, conectándole una patada que lo estrella contra una gran roca. Nerón se prepara para rematar a Riku con su espada, pero Dante bloquea el ataque y empuja a Nerón separándolo de Riku. Estamos a mano, dice Dante. Riku y Dante se dirigen a gran velocidad hacia donde está Nerón, bloqueado cada ataque del general, y cuando están lo suficientemente cerca, los dos arrojan sus armas al aire, y atrapando las armas del otro, Dante lanzarían algunos cortes con la espada de Riku, mientras que Riku daba varias estocadas con Rebellion, los dos espadachines azules cargarían sus espadas, y atacarían a Nerón a gran del general, atacándolo sin que este pudiera defenderse. Por otro lado, se observa Goku, Sora, y Gosen y Git, peleando contra un grupo de soldados dirigidos por Stroker. Esta vez no perderé, dice Stroker mientras ataca con su sable de luz, pero sería detenido por Gosen y Git, que lo detiene con su espada. Yo me encargo de él, ustedes vayan con la princesa Ixinort, dice Gosen y Git. Goku y Sora asienten, y se dirigen hacia Winter Ixinort, mientras que Gosen y Git pelea contra Stroker. Winter estaría peleando contra Goku, haciendo que ambos guerreros se dieran de fuertes estocadas, así como de fuertes golpes por parte del otro. Tú no tienes el derecho de tenerme como oponente pirata. Pero aún así, muere por mí, grita Winter mientras le hace algunos cortes a Goku separándolo de ella, y remataría al Saiyajin creando un gran meteorito de hielo, y se lo lanza al pirata, Bokai Chain. Grita Goku mientras inserta una llave reingere el Mobirate, Gingaman. Anuncia el Mobirate transformando a Goku en Ginga Red. El Saiyajin lanzaría una ráfaga de fuego hacia el meteorito de hielo, logrando que este se derrita poco a poco. El Saiyajin da un gran salto hacia el meteorito y lo destruye de un puñetazo, y se acerca hacia donde está Winter, conectándole otro golpe que la estrella contra el suelo. ¿Qué ocurre, princesa? Soy muy caliente para ti, dice Goku en burla. Winter enojada se abalanzan con su espada para atacar a Goku. El Saiyajin pirata bloquearía cada ataque con su espada, pero recibe una apuñalada en su brazo izquierdo, dándole la oportunidad a Winter para hacer retroceder a Goku de una patada. Sentirás el frío sabor de la muerte, dragón de hielo, grita Winter Hill, liberando a un gran dragón de hielo que se dirigen hacia Goku. El Saiyajin pirata contraataca lanzando una fuerte llamarada, que chocaría contra el ataque de Winter. Los ataques elementales chocan, y crean una gran explosión que termina consumiendo todo a su alrededor, incluyendo a Goku y a Winter, que serían atrapados por el radio de la explosión. Los dos se estrellarían contra algunas montañas cercanas. Winter se levantaría y tocaría su labio inferior, notando un poco de sangre. En él, la princesa de Neo Sangiak enfurecida se dirá a una increíble velocidad hacia Goku con su espada. El Saiyajin pirata la intercepta a tiempo, bloqueando el ataque con su espada, mientras que los dos empezarían a chocar sus armas de manera consecutiva, porque siempre me toca pelear contra las locas, se preguntaba Goku, para luego recibir una patada de Winter que lo hace retroceder. Por otro lado, se observa a Sora y a Ixinort teniendo su propio combate individual, mientras que ambos espadachines chocan sus armas una y otra vez de manera extraordinaria. No está mal, ahora que eres un Goseifer te has vuelto más fuerte, pero podrías ser incluso mucho más fuerte que cualquiera de tus amigos, solo si tienes al maestro correcto, como yo, dice Ixinort tratando de convencer a Sora para que se uniera a él. Yo ya tengo buen maestro, dice Sora mientras de un empujón aleja a Ixinort. El líder de la organización 13 lanzaría un rayo electrónico hacia Sora, que detendría ataque con su espada, pero en eso, Ixinort se teletransporta cerca de Sora, y le conectaría un fuerte golpe en la cara, haciendo que se estrelle contra unas rocas cercanas. Ixinort lanzaría otra descarga eléctrica para rematar a Sora, pero este lo bloquea con su espada, pero sería arrastrado por el ataque de su oponente. Necesitarás más que eso para un poco de impulso. Logra redirigir el rayo de Ixinort hacia él mismo, haciendo que el líder de la organización 13 sea mandando a volar contra varias rocas. Sora daría un gran salto hacia el frente, logrando embestir a Ixinort metiéndoles algunos cortes, pero Ixinort alejaría a Sora lanzándole una esfera de energía, que lo
haría retroceder un poco, Xehanort burlaría la reacción de Sora, aparecería detrás de Sora, metiéndole un golpe en la cara que lo estrella contra algunas rocas. La pelea entre ambos bandos sería larga, pero eventualmente, los dos equipos Sentai estarían teniendo poco a poco la ventaja, logrando eliminar a la mayoría de los soldados, y finalmente, Winter, Xehanort, y los tres generales, ya estarían ya algo cansados, mientras que la sangre caía por sus heridas abiertas, los Hokaigers y los Goseigers se reunirían, y estarían listos para dar el golpe final. Chicos, mostrémosles el poder de los ángeles y los piratas, dice Goku, todos asienten, y los Hokaigers prepararían sus armas, y las cargan con energía. Muy bien, demás Goseigers juntan sus armas creando nuevamente al Gosei Buster, mientras que Gosei Nigit invoca a su cañón león, Boca y Scramble. Gritan los Gokaigers disparándole un poderoso ataque desde sus armas, Gosei Dynamic. Gritan los Goseigers disparando un poderoso ataque de energía, Nigit Dynamic. Grita Gosei Knight disparando un poderoso ataque desde su cañón león, los tres ataques se combinarían en uno solo, impactando contra el grupo de villanos, quedando estos últimos muy heridos, de demonios, esto no puede terminar así, dice Xehanort, supongo que es hora de pasar al plan B, dice Winter mentalmente, mientras le hace una señal a sus generales, a lo cual tres asienten mientras que Nerón y Stroker se alejan un poco, Xehanort se levantaría con algo de dificultad para seguir con el combate, pero en eso, sentiría como un objeto afilado atraviesa su pecho, Xehanort fijaría su mirada en su pecho, notando que había sido atravesado por una espada, Xehanort miraría de reojo a quien lo había atacado, revelando que era Winter Hill pues lo había traicionado, dejando sorprendidos a los Gokaigers y a los Goseigers. Uy, Winter. ¿Qué estás haciendo? Pregunta Xehanort, me fallaste Xehanort, aunque, tu oscuro corazón puede servirme de algo. Ahora Irene. Dice Winter Hill, Irene crearía un gran símbolo mágico debajo de Xehanort, provocando que una gran tormenta de oscuridad se apodere de la zona, y haciendo que los Goseigers y Gokaigers sean mandados a volar contra varias rocas. ¿Qué demonios está pasando? Pregunta Dante, no lo sé, pero el poder oscuro de Xehanort está aumentando, dice Kairi, la tormenta oscuridad sería tanta que lograría cubrir todo el planeta, y unos segundos después, de la tormenta oscura saldría un monstruo de pura oscuridad que soltaría un gran rugido de destrucción, que dejaría en shock a los piratas y los ángeles, ¿qué demonios es esa cosa? Pregunta Naruto, ¿esa cosa es Xehanort? Cuando Winter lo apuñaló en el pecho, provocó que la oscuridad almacenada en el corazón de Xehanort despertara, y luego Irene liberó dicha oscuridad, provocando que toda la oscuridad se fusionará con su dueño, y haciendo que Xehanort se transformará, dice Gosei Nigit, ya veo, así que la princesa tenía un plan B todo este tiempo, dice Goku, el monstruo Xehanort lanzaría un potente ataque de energía hacia nuestros héroes, que lograrían esquivarlo de milagro, pero en eso, el monstruo Xehanort lanzaría una gran onda de oscuridad, creando a un gran ejército de 5 corazones, demonios, creó un nuevo ejército, dice Ersa, Gokaigers, nosotros nos encargaremos de los 5 corazón, ¿creen que pueden con Xehanort? Dice Sora, la pregunta ofende, cuenta con nosotros, dice Goku, los demás Gokaigers asienten y rápidamente invocan al Gokaiga León, mientras que los demás sacan sus mechas, formando al Gokaio listo para la pelea, mientras que los Goseigers se enfrentaban al ejército de 5 corazón, el Xehanort oscuro lanzaría un ataque de energía hacia Gokaio, los piratas espaciales bloquearían el ataque con la espada del robot, pero Xehanort les conectaría varios golpes que los harían retroceder, el Gokaio daría una patada en el estómago que aleja a Xehanort, mientras que los piratas espaciales lo rematarían haciéndoles algunos cortes a Xehanort, el líder de la organización 13 invocaría varias cadenas oscuras dirigiéndolas hacia el mecha pirata, los Gokaigers cortarían algunas de las cadenas con las espadas, pero la cantidad de cadenas eran demasiadas, por lo que al final, las cadenas terminarían por atrapar al Gokaio, inmovilizando al mecha, los Gokaigers intentarían liberarse rápidamente del agarre de Xehanort,
Kat, pero el líder de la organización 13 lanzaría una bola de oscuridad hacia el Gokaio, provocando contra varias montañas que se destruyen con el impacto. Mierda, es demasiado fuerte, dice Bloom. Nada es demasiado fuerte para nosotros. Acabemos con esto, dice Goku mientras que él y los Gokaigers levantan al Gokaio. El mecha pirata embestiría fuerte a Xehanort, metiéndole un golpe que lo hace retroceder, para luego rematarlo con una serie de golpes que logran someter. Xehanort lanzaría un pulso de oscuridad para alejar al Gokaio unos metros. El mecha pirata se repone, mientras que Xehanort lanzaría varias esferas de oscuridad. Los Gokaigers harían maniobra evasivas para esquivar los ataques, mientras que preparan las espadas del Gokaio para un último golpe. Ataque Gokai décimo. Gritan los Gokaigers lanzando un ataque con sus espadas en forma de X hacia Xehanort. El líder de la organización 13 detendría el ataque con sus manos, pero siendo arrastrados por la potencia del ataque, a lo cual Xehanort con un poco de impulso logra desviar el ataque hacia el espacio, que al chocar logra crear una explosión que destruye algunos planetas y estrellas cercanas. Xehanort lanzaría una gigantesca esfera de oscuridad y se la lanzaría al Gokaio, derribando nuevamente al mecha pirata, mientras que los Gokaigers estarían observando sorprendidos el devastador nuevo poder de Xehanort. Tenemos que ayudarlos, dice Kairi. Los demás asienten y sacarían sus tarjetas Gosei para llamar a sus mechas, pero en eso, Sora notaría como su tarjeta Gosei empezaría a brillar. Sora se quedaría en silencio por unos segundos observando cómo brilla tarjeta, como si de verdad, su tarjeta Gosei le estuviera hablando. Sora, ¿qué ocurre? Pregunta Riku, alto. Goku y los demás lograrán derrotarlo, dice Sora. ¿Estás loco? Xehanort los va a matar si no los ayudamos, dice Roxas, y los ayudaremos. Entregándoles nuestro poder, dice Sora, los demás estarían simplemente confundidos, pero en eso, ellos también empezarían a notar cómo sus tarjetas Gosei empezarían a brillar con una fuerte intensidad. Imposible. ¿Acaso, esto es? Dice Gosei Nigit sorprendido. Por otro lado, los Gokaigers aún estarían adentro del Gokaio, algo lastimado. Goku tomaría fuertemente su timón, no decidido a rendirse. Je, necesitarás más que eso para vencernos, dice Goku. Los demás Gokaigers también tomarían fuertemente sus timones, con la misma determinación que su líder. Insectos patéticos, cuando acabe con ustedes, los Gokaigers y Winter serán los siguientes, y gobernaré este mundo con oscuridad, dice Xehanort. No importa qué tan oscura sea la oscuridad. Mientras exista un pequeño brillo, la luz jamás se extinguirá. Nuestra luz, y la de los Super Sentais jamás desaparecerá. Mientras nuestra pasión y deseo sigan con nosotros, jamás nos rendiremos. Eso es lo que somos, y siempre seremos. Nosotros, somos Super Sentais. Gritan los Gokaigers al mismo y con una gran pasión. En eso, un gran brillo empezaría a rodear el Gokaio, dejando completamente confundidos a los Gokaigers, pero sobre todo a Xehanort, que retrocedería un poco por la intensa luz. ¿Qué demonios? Pregunta Xehanort sorprendido. ¿Qué es esto? Dice Naruto confundido. ¿Qué clase de poder es este? Dice Erza. En eso, todos observan como cinco luces de distintos colores aparecen en enfrente de ellos, pero los cinco lograrían notar que esas luces son las tarjetas de los Gokaigers enfrente de ellos, las tarjetas Gosei. Dice Goku sorprendido, pero en eso las tarjetas Gosei se transformarían en las llaves Reingers de los Gokaigers, y se dirigen a los Gokaigers, quienes atrapan las llaves Reingers mientras estas emiten un gran brillo. Esperen, ¿acaso, esto es? Dice Bloom sorprendida, el poder definitivo de los Gokaigers. Concluye Dante, Sora, chicos. Muy bien, no desperdiciemos su ayuda. Grita Goku mientras desbloquea la llave de Gosei Red. Los demás Gokaigers harían lo mismo, e insertarían las llaves de los Gokaigers en los timones del Gokaio. El destello del Gokaio se haría mucho más intenso, e inmediatamente saldrían unas alas de ángel detrás de la espalda del Gokaio. El mecha pirata se elevaría al cielo, como si fuera un ángel ascendiendo al cielo, listo para derrotar a Xehanort. El líder de la organización 13 lanzaría varias esferas de oscuridad para destruir al mecha.
el Gokayo los anularía lanzando varias dagas de energía celestiales. Xinor tal ver esto lanzaría más cadenas de oscuridad para derribar a los Gokaigers. Los héroes piratas los esquivaría diestra y siniestra, burlando cada ataque por parte de Xinor, quien poco a poco se llenaría de desesperación, por lo cual reuniría todas sus energías, y dispararía un poderoso ataque de energía. Los Gokaigers detendrían el ataque con las espadas del Mecha, pero a pesar de la potencia del ataque, los Gokaigers se mantendrían firmes en todo momento. Esto no es posible. ¿Cómo puedo estar perdiendo ante unos piratas? Dice Xinor lleno de ira y temor al saber que ya no podía hacer nada ante los Gokaigers. Oye Xinor, ¿sabes qué es lo que tienen en común los piratas y los ángeles? Dice Bloom. ¿Qué? Pregunta Xinor. Lo que tenemos es que nosotros siempre ascendemos. Dice Goku, mientras que los Gokaigers desvían el ataque de Xinor, y cargan las espadas Gokayo con una gran cantidad de poder celestial, ataque pirata celestial. Gritan los Gokaigers al mismo tiempo, mientras que usan el poder celestial para aumentar el tamaño de la espada del Gokayo, el Mecha pirata descendería en picada a una gran velocidad dispuesto a acabar con Xinor. El líder de la organización 13 lanzaría varios ataques enérgicos para evitar el ataque, pero todos serían destruidos fácilmente, y eventualmente, el Gokayo le haría un letal corte a Xinor, siendo lo suficientemente fuerte que termina cortando a Xinor en dos. El líder de la organización 13 soltaría un gran grito de dolor al sentir como su cuerpo y sus ambiciones se habían destruido, y segundos después, el cuerpo de Xinor terminaría por explotar, acabando instantáneamente con su vida. Los Gokaiger notarían esto, y se levantarían de sus asientos, mientras que sueltan un gran grito de celebración. Los Gokaigers harían lo mismo viendo como sus amigos habían ganado. Lo hicieron, lo lograron. Grita Kairi llena de felicidad mientras abraza a sus compañeros Gokaigers. Sabía que lo harían, dice Sora viendo con gran orgullo la victoria de los Gokaigers. Poco después, el Gokayo se separaría, mientras que los Gokaigers bajan el barco para reunirse con los Gokaigers. Amigos, eso fue increíble, no creí que eso fuera posible, dice Namine. Lo sé, jamás pensé que las llaves Reingers tuvieran ese poder, dice Ersa. Eso fue porque finalmente se ganaron nuestro poder, dice una voz masculina, revelando que es Alata junto con los Gokaigers originales. ¿A qué se refiere? Pregunta Naruto. Al demostrar valentía, determinación y heroísmo ante el peligro, nuestras llaves Reingers finalmente los reconocieron como un verdadero equipo Sentai, lo que les permitió desbloquear nuestro poder definitivo, dice Hide. Creo que será mejor que se queden con los poderes de los Gokaigers por un tiempo, dice Sora. ¿Están seguros? ¿No las necesitan para vencer a los Sin Corazón? Pregunta Bloom. Ustedes las necesitan más que nosotros. Además, ahora con Xinor muerto la organización 13 estará más vulnerable, dice Riku. Muchas gracias, prometo que se las devolveremos, dice Goku. No se preocupen, espero que puedan cumplir sus deseos, dice Sora. Y yo espero que nos volvamos a ver en un futuro, dice Goku. Los demás Gokaigers prepararían el Gokai Galeón para irse del universo, mientras que los Gokaigers terminan de desperdiciar de nuevos amigos. Con la esperanza de volverlos a ver en un próximo futuro, los Gokaigers se dirigen hacia el Gokai Galeón, pero Goku se detendría, y se voltea para ver a los Gokaigers. Oye Sora. Nuestro combate quedó incluso, cuando nos volvamos a ver, tendremos nuestra revancha, dice Goku. Cuenta con eso Goku, y la próxima vez no tendrás tanta suerte, dice Sora con una sonrisa en su rostro. Goku le devolvería la sonrisa, y se subiría al Gokai Galeón junto con sus amigos, y se retiran del planeta. Dios, eso sí fue tremenda locura, dice Navi, pero los Gokaigers no le habían prestado atención, debido a que están acostados en el suelo o en el sofá del barco, agotados por los recientes eventos ocurridos. Por fin, todo se acabó, dice Goku cansando. Sí, yo quiero dormir, dice Bloom con la respiración entrecortada. Me muero de hambre, Ersa. Prepáranos unos sándwiches, dice Dante cansando. Estoy tan cansada, que no tengo fuerzas para golpearte, dice Ersa. El lado positivo es que tenemos el poder de los Gokaigers, dice Naruto. Los felicito por eso chicos, dice Navi. Lo malo es que nos faltan 43 poderes, dice Bloom. Espero que sean más fáciles que esto, dice Naruto. Oye Goku, por casualidad, ¿tú le dijiste a Sora sobre tu deseo?
Pregunta a Ersa, sí, pude identificarme con él durante nuestra pelea contra Stroker, tenemos muchas cosas en común con los Gozeigers, dice Goku, también noté eso, ellos nos dieron sus poderes, no los desperdiciaremos, dice Naruto, no lo haremos, derrotaremos a Neo Sangiak, conseguiremos el máximo tesoro del multiverso, y cumpliremos nuestros deseos, dice Goku, sí, pero primero. A dormir, dice Dante cayendo dormido en el suelo, estoy, de acuerdo, dice Ersa cayendo dormida al igual que Dante. Mientras tanto con Neo Sangiak. En el palacio principal del imperio, se observa a Keilo y a Winter discutiendo otra vez dentro de una habitación del palacio, tenías una sola tarea. Una. Eliminar a los nuevos Gokaigers. Eso es tan difícil. Grita Keilo Gil, no es mi culpa, fue culpa de esos inútiles de Stroker, Nerón e Irene, ellos tenían que eliminarlos pero fracasaron, al igual que ese inútil de Xehanort. Grita Winter Gil, Xehanort era un fracasado, ahora los Gokaigers se están haciendo más fuertes, y no hay que permitir que eso ocurra, la próxima vez, espero mejores resultados, dice Keilo Gil, tal vez seas mi hermano mayor, pero no significa que tengas poder sobre mí, o sobre todo el imperio, si yo fuera la emperatriz, esos piratas jamás hubieran conseguido los poderes de los Super Sentais. Grita Winter Gil, pero en eso, Winter empezaría a sentir como una extraña presión le apretaba el cuello, como si la estuvieran estrangulado, pero lo que en realidad está pasando, es que Keilo estaría usando una especie de telequinesis para estrangular a Winter, pero lo suficiente como para lastimarla de gravedad, Winter caería de rodillas ante el poder de su hermano, pero unos segundos después, Keilo quitaría su telequinesis para liberar a Winter, mientras que la princesa empezaría a respirar pesadamente para tomar algo de aire, ten cuidado con no ahogarte, con tus aspiraciones querida hermana, dice Keilo Gil para luego irse del lugar, dejando a Winter Gil sola en el suelo, ya verás hermanito, porque al único que mis aspiraciones ahogarán serán a ti, cuando te quite el trono. Dice Winter Gil para posteriormente irse de la habitación, pero sin saberlo, Irene estaba oculta detrás de una de las paredes de la habitación, observando la discusión entre el emperador y la princesa, así que la princesa planea conspirar contra el emperador. Interesante, creo que puedo sacar ventaja de esto, dice Irene mientras una sonrisa sádica adorna su rostro. ¿Cuál será el plan de Irene? ¿Qué nuevo mundo visitarán los Gokaigers? Descubran esto y más en el próximo capítulo. バイオ粒子のバイオマンチェンジマンは伝説中プラス宇宙の超新星光るオーラダマスクマン思いもしてない